Bueno, vamos a probar este servo drive FANUC. Venía porque no estaba encendiendo la parte de control. Cuando alimentábamos acá con los 24 voltios, no encendían los displays. Adicional, presentaba un error 4 que tiene que ver con el testeo de la entrada de voltaje. Ya hicimos el mantenimiento correctivo y preventivo y vamos a revisar que esté funcionando correctamente. Primero, vamos a alimentar con los 24 voltios y vemos que está encendiendo correctamente los displays. Y pues digamos que con eso ya solucionamos la parte del problema del control. Ahora vamos a subir los 220 y acá en el tenemos alimentado L1, L2 y L3 y verificamos que está generando bus DC correctamente. Tenemos un bus de casi 300 voltios. Entonces pues ya tenemos que conectarlo en el CNC y verificar que funcione en el arranque del motor y no presente ningún otro problema.